Hola, amigos, muy buenas. Pues nada, después de este pequeño paripe culinario, os quería mostrar hoy dos filos que ya los habéis visto, claro, y que son muy especiales para mí. Especiales por de dónde vienen. Eh, os voy a mostrar primero los filos. Uno de ellos es esta pequeña Wenger o Wenger modelo S10, creo que es. Tiene, como habéis visto, el abrelatas, lo que es la hoja normal. Con una forma así un poco más barriguda que las Victorinos. Después tiene esta otra herramienta que es el abre botellas con el destornillador. Y luego tiene lo de las suyas, como yo digo. Aquí esta pequeña lima y este pequeño. Pinchito. Por detrás tiene el sacacorchos y el punzón. A mí me ha resultado muy curioso este punzón. Yo no, no tenía ninguna de Wenger. Y me ha resultado muy curioso este punzón. Puedo deciros que pincha pincha bien. Y luego tiene la anilla y aquí dentro las pinzas y el palillo. Pero va en el interior de la cacha, no en el exterior, como las Victorinos. Este sería uno de los dos filos que os quería mostrar. Y el otro es este pequeño cuchillín de la casa Nieto, que es el nieto chamán Micra. Mira, qué cuchillito. Muy chiquitín, ¿eh? Mi mano no es grande y un pequeño cuchillín. Y son muy especiales para mí porque vienen de un buen amigo. Él se llama Alberto Pérez. Le conoceréis todos porque es suscriptor de la mayoría de los canales de la comunidad y comenta siempre a todos. Hace unos días, pues yo vi que había como tres o cuatro suscriptores que estaban siempre en el canal. Siempre comentáis, siempre dais a likes. En casi todos los eh, vídeos hay un comentario vuestro. Y me puse en contacto con, con varios de vosotros. Para tener un pequeño detalle con vosotros y bueno pues Alberto Alberto Pérez como os digo pues se empeñó en, en mandarme algo y me mandó estos dos filos Alberto ya lo sabes te estoy inmensamente agradecido me han gustado muchísimo al, al pequeño chamán este siempre le he tenido ganas es un cuchillo que me ha llamado mucho la atención siempre pero que por una cosa o por otra pues pues no le he comprado y ya de esta forma pues le tengo y esta pequeña Wenger me ha sorprendido mucho porque yo no tenía ninguna. Él lo sabe porque Alberto se ve de todos mis vídeos, los ve varias veces, sabe mejor que yo mi colección de filos, porque llevamos unos cuantos días hablando, y, y se sabe mi colección de filos mejor que yo. Entonces me mandó esta pequeña navajita, que la verdad es que me ha, me ha encantado. No tenía ninguna de esta marca, que ya como sabéis están descatalogadas y tal, y son difíciles de conseguir. Y ahora gracias a él pues tengo esta pequeña navaja. Y se lo quería agradecer eh, en este vídeo. Una de las pocas cosas que yo aprendí en la carrera, porque la verdad es que no aprendí tal, eh, fue que los elogios había que hacerlos en público y los castigos o regaños o tal en privado. Así es que aquí públicamente, Alberto, muchísimas, muchísimas gracias por estos dos filos que, que me han mandado y, y por ser tan, tan amable con, conmigo siempre. Y esto era lo que. Lo que os quería decir y enseñar hoy. Para que, pues bueno, para que veáis que yo estoy muy contento con el canal. Esto es una pequeña muestra más de ello. Estoy conociendo a grandes personas y, y nada más. Entonces ahora voy a cambiar un poco la cámara y os enseño los filos un poquito así como hago yo en las revisiones para que los veáis mejor. Porque por si acaso no, no se ha visto bien. Deciros que hoy hace un día de perros no daba lluvia. Ayer daba lluvia y no llovió. Hoy al revés y he salido y debajo de una oliva estoy mira debajo de una oliva y tengo la mochila colgada y está no llueve mucho pero no para aquí metido no me cae pero bueno ahora mire para casa como veis estoy empapado <laughs> pero bueno bueno pues aquí tenéis la Wenger con todos sus elementos o su herramientas de desplegados como veis es una, una navaja muy ligerita con la goma esta que le da un grip espectacular. De ahí su nombre, Wenger Evo Grip. Es, es esto. Esta gama. Y luego el modelo es el S10, creo, porque está buscando mucho en internet y no, no creéis que hay muchas fotos de, de esta navaja. Hay otra que es igual, pero con tijeras. Pero creo que es el modelo S10. Si estoy equivocado y alguien me corrige, pues se lo agradecería. Estos son los elementos que tiene. Aquí hay un pequeño problema que me ha pasado antes igual, que luego se cruza la hoja, se va al sitio y con él, pero bueno. Como veis, hay gotas de agua por todo el lado. <laughs> Está lloviendo. Y luego, pues este es el, el cuchillito. Alberto me dice que esta cuerda, toda esta cuerda no la traía al cuchillo, que me la ha puesto él. Dice, pues para que tengas, para que tengas un poco de paracorrojo. Y que esta rabizada tenía él así puesta. Y me dijo que la verdad es que tiene razón. Metes aquí el dedo meñique y ya, porque este cuchillo son tres dedos y el cuarto, pues con esta rabiza y ya el cuchillo no se como veis. Mientras, muy en vaciado cóncavo, mi carta negra y separadores en rojo, su cremallerita y las inscripciones de, de la casa nieto. Y la funda en Kydex. Que le va muy bien. No se mueve. Y entra y sale. Perfecto. Pues nada amigos. Esto es todo. Espero que, que os guste este pequeño vídeo. De la mañana de domingo. Y nada. Me vuelvo para casa. A, a secarme. Pues venga. Chicos. Chicos y chicas. Un abrazo muy fuerte a todos. Y muchísimas gracias a todos por... Por estar ahí, por el apoyo y por el ritmo que, que lleva el canal. Que estoy muy, muy contento. Un abrazo fuerte. Hasta luego.